Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en el ciclo de repaso del curso de AP Spanish Literature and Culture. En esta ocasión vamos a estar repasando la unidad número 5, Modernismo y Generación del 98. Vamos a utilizar un nuevo tipo de presentación recién creada por Cultura Literaria que es un repaso de toda la obra del curso de AP Spanish Literature and Culture que retoma el repaso general, las láminas introductorias de cada unidad o corriente literaria, pero además también eh, contiene todas las fichas, todas las infografías, digamos, de contenidos principales, eh, de sinopsis, de tema AP, características literarias y recursos literarios de toda la obra del curso de AP Spanish, además de un glosario con palabras claves relacionadas con las obras, las corrientes y las épocas. Esta presentación la pueden encontrar en la página de Teachers by Teachers de Cultura Literaria. Ahí está completa la presentación, pero también acá abajo como comentario pueden descargar la versión demo que contiene una parte de los contenidos de esta presentación. Nuevamente, si la quieren adquirir completa la pueden encontrar en la tienda de cultura literaria en la página de Teachers Pay Teachers. Comencemos. Vamos entonces a continuar estos repasos. Eh, vamos a ver el día de hoy. Modernismo y generación del 98. En este mismo canal usted puede encontrar los repasos de la Edad Media, del siglo XVI, del siglo XVII y también del romanticismo, realismo y naturalismo. Para comenzar con el modernismo tenemos que tomar en cuenta algunas palabras clave. Podemos pensar en cosmopolita, podemos pensar en renovación, podemos pensar un poco en aristocracia. Y vamos a entender eh, qué significa esto eh, bajo el concepto de lo que fue esta época y cuáles fueron los hitos históricos que de alguna manera nos llevaron a este, a este nuevo cambio, que sería el modernismo. Como hitos históricos podemos pensar en la guerra hispano-estadounidense, eh, que cierra en el año de 1898. Tenemos también que Panamá se separa de Colombia en 1913. Esto va a ser muy importante de cara a entender la oda Roosevelt, de Rubén Darío, la Revolución Mexicana entre 1910 y 1917, la Primera Guerra Mundial entre el 14 y el 18, la Revolución Rusa y la Gran Depresión. Bien, con esto en mente, eh, hay que entender que los modernistas estaban viviendo o comienzan a existir hacia el fin de siglo. Estamos hablando de finales del siglo XIX y lo que sería el nacimiento del siglo XX. Los modernistas eh, fueron una generación que de alguna manera estaba marcada por eh, un mundo convulso, eh, un mundo de cambio. Estamos hablando de la revolución ya completa, independencia de América con respecto a España, las últimas colonias se independizan, eh, Puerto Rico, Cuba, todos los cambios que se van a dar en la geografía mundial a partir de esto, la revolución en México iniciando el siglo XX, en fin, tenemos una serie de eventos que ya estaban construyéndose y el siglo XX va a, com va a comenzar con fuerza. Además... También tenemos eh, un movimiento y una indefinición ideológica. Muchos cambios estaban ocurriendo en ese momento en América y en Europa a la vez. Había entonces un grupo de intelectuales que no estaban ni conectados con el, la propuesta, digamos, más de intervención imperialista de Estados Unidos, así como tampoco con el viejo mundo. De alguna manera miraban en Francia y sus letras la inspiración posible, por, por ejemplo, Rubén Darío, muchos se inspiraron a los franceses, en los simbolistas franceses particularmente, y el mal du siècle, que es lo que se le llama, digamos, a esta nostalgia de, de un cambio de época, de un fin de siglo, estaba de alguna manera en los corazones de los modernistas. En este sentido, comparten este mismo, esta misma nostalgia, melancolía, tristeza de un cambio de tiempo con los romanticistas. Así también comparten con los romanticistas, los modernistas, un potente desacuerdo con la cultura burguesa imperante en la época. Recordemos, por ejemplo, que Rubén Darío tiene eh, textos como El Rey Burgués y otros que básicamente se están burlando siempre de, eh, de los burgueses, entendidos como personas que tienen capacidad económica pero poca cultura. Por esto se les acusa a los modernistas de ser muy aristocráticos, es decir, que tienen un gusto por la cultura alta. Y quieren que sus escritos sean leídos por personas de alta cultura. Entonces, por ende, y en esto sí hay una diferencia importante con respecto a los romanticistas, hay mucho lenguaje eh, más complejo, más de alto nivel, podemos decirlo, rebuscado incluso, si no recuerden Nuestra América de José Martí o las múltiples referencias que se pueden encontrar en la Oda a Roosevelt de Rubén Darío. Entonces, el modernismo lo vamos a estar pensando entre 1890 a 1910. Después todavía va a venir el posmodernismo entre 1918 y 1931. Esto lo vamos a estar mirando en la unidad sexta de Teatro y Poesía del siglo XX, con obras como la, El Peso Ancestral de Alfonso Estorny, que entra dentro del posmodernismo, o incluso Balada Dos Abuelos de Nicolás Guillén. Ya llegaremos ahí en la próxima unidad. Ojo, importante diferenciar posmodernismo de posmodernidad, que es otra cosa completamente distinta. Características literarias entonces que encontramos de los modernistas. En principio, el cosmopolitismo. Insisto, esta mirada hacia Francia, esta inspiración que es lo que va a renovar el lenguaje, el castellano, que hasta este momento había sido siempre de Europa y de España, donde bien llegado las influencias a las Américas. Esta va a ser la primera vez que un movimiento va a subvertir, invertir ese flujo de influencias. Ahora va a ser desde América que se va a exportar podemos decir una corriente literaria y también una renovación del lenguaje que es en este caso el castellano tenemos un carácter aristocrático que ya lo mencionábamos que tiene que ver con esta especie de eh, vínculo con la alta cultura eh, referencias cultas a veces inclusive extremadamente exageradas un preciosismo en la forma el individualismo al igual que los romanticistas va a volver otra vez a su lugar el diálogo entre la melancolía y la vitalidad vinculado con este mal de un siglo el sensorialidad, sensualismo y musicalidad, sobre todo conseguida en la poesía, particularmente que también en algunos textos como Nuestra América de José Martí, preciosismo y, perfe y perfección en la forma, esto sí los aleja, digamos, de la herencia posromanticista, así como formas poéticas particulares, particularmente el uso de los versos alejandrinos o el retorno a la mitología, temas y personajes. Otra diferencia importante con respecto al romanticismo y el posromanticismo. Recordemos que los románticos habían cortado con las referencias clásicas que venían todavía con el neoclasicismo, ahora con el modernismo se retoma y esto lo miramos particularmente en la Oda a Roosevelt de Rubén Darío. Ok. aquí bueno una, una pintura que nos recuerda un poco eh, cómo funcionaba la estética modernista eh, a nivel pictórico. En este caso el beso de Gustav Klimt. Miramos el, los detalles, el preciosismo, la forma, un poco también la evasión, casi como algo legendario, mítico, un elemento como nírico, casi como de sueño, dentro de esta pintura vistosa de Klein. Tenemos entonces las obras que leímos en esta unidad, Nuestra América de José Martí, de 1891, La Oda Roosevelt de Rubén Darío, de 1904, y El Hijo de Horacio Quiroga. Eh, Nuestra América es un discurso ensayo, La Oda Roosevelt eh, posee versos alejandrinos, que ya lo hemos mencionado previamente. Y el hijo es una novela de la tierra o telúrica. Eso lo vamos a retomar en un momento. Así también hay una voz narrativa no fidedigna. Bien, veamos entonces ahora un poco de cada una de estas obras para eh, recordar en cuanto a características y contenidos. Bien, Nuestra América es, es un discurso ensayo de José Martí, que una vez que él ya lo dice en una conferencia, se va a convertir en un texto impreso que va a ser muy representativo de la época. Básicamente, Martí en este discurso, por un lado, está hablando del fin de eh, la influencia del imperio español en América, pero también está ya eh, previendo lo que será el imperialismo norteamericano. El, el famoso gigante que llevan siete leguas en las botas es una referencia directa a todo lo que está pasando con Estados Unidos, que está llenando el vacío de poder muy pronto que España va a dejar. Esto es de 1891. Ya después, en el 98, iba a perder España la guerra hispanoamericana y entonces Estados Unidos iba a tomar un papel todavía mucho más preponderante, particularmente a través de la figura de Teodoro Roosevelt. El poema, eh, perdón, el discurso de José Martí tiene efectivamente como politismo, es aristocrático, está lleno de referencias y alusiones de todo tipo, muy intelectuales, muy cultas. Eh, hay sensorialidad y hay preciosismo y perfección formal, claramente. Como los temas AP, tenemos las sociedades en contacto, el imperialismo, obviamente, con referencias tanto a España como a Estados Unidos, el nacionalismo-regionalismo, porque llama a la unidad centroamericana y regional hispanoamericana para poder, de alguna manera, enfrentarse a, como naciones, con una identidad nueva, con una búsqueda de un nuevo tipo de sistema que sea propio americano, que no dependa de Estados Unidos y que logra de alguna manera eh, resistir a este posible eh, influencia imperialista también la asimilación y marginación están presentes de nuevo como advertencias como la posibilidad de que América tiene que tener su propia cultura local que no sea marginada y también habla de la diversidad de la posibilidad de que hayan diferentes etnias grupos conviviendo en esta América eh, post influencia de eh, la corona española como recursos literarios Podemos encontrar metáfora, personificación, símil, antítesis, paradoja, metonimia y símbolo. Mucha riqueza de recurso literario que tiene que ver efectivamente con que es un texto modernista. Es decir, es un texto que está lleno, cargado de una cantidad de elementos que, aunque el discurso es político, social, cultural, tiene una connotación lírica poética por la cantidad de imágenes y recursos que utiliza un José Martí, ya plenamente modernista, que para Rubén Darío era considerado su padre o uno de sus maestros más importantes, precisamente. Bien, volvemos entonces acá y vamos ahora a hacer un pequeño repaso sobre la Oda Roosevelt de Rubén Darío. La Oda Roosevelt eh, tiene una connotación política muy importante. Eh, Darío la publica en febrero de 1904, en noviembre de 1903 Panamá se había independizado de Colombia pero el papel de Estados Unidos a través de Theodore Roosevelt fue de gran importancia, Entonces, podemos decir casi que hubo como una intervención que de alguna manera tenía como interés de fondo o claramente tenía como interés de fondo el tema del contrato del canal sobre Panamá que una vez que Panamá se independiza de Colombia, con quien Estados Unidos estaba en una suerte de eh, dilema o no dilema, sino como un no logramos todavía conseguir o pautar la construcción del canal, con Panamá independiente, eso era uno de los temas que estaba sobre la agenda. Te apoyamos y efectivamente hacemos el contrato y vamos a cabo la construcción. Entonces, intereses económicos de por medio y tal, Rubén Darío, el mundo entero se da cuenta de esto y pues unos meses después publica en Helios eh, este poema que luego será retomado en Cantos de Vida y Esperanza en 1905. Incluso en el prólogo de Cantos de Vida y Esperanza, Darío menciona de que hay un poema político de por medio y dice, pues, de que al final, tal vez el día de mañana todos seremos yanquis, pero él todavía puede cantarle a la esperanza. Esto está escrito por Darío. Ahora, efectivamente, el poema es una reacción ante esta intervención norteamericana en el caso de la independencia de Panamá, de Colombia. Y hay una cantidad enorme de referencias sobre la identidad americana y también un poco una ironía, ¿no? Porque le llama ODA. Y una ODA básicamente es eh, un contenido laudatorio, un escrito que típicamente se ensalzaba a alguien o a algo. En este caso, tenemos que por un lado puede ser visto un poquito como un tono satírico de parte de Darío, llamarle ODA a Roosevelt, tomando en cuenta la cantidad de cosas que dice, pero también porque sí hay una especie de. Posición de admiración entre la fuerza, la inteligencia y la astucia del gran cazador Roosevelt, pero también, por otro lado, una amenaza, no una amenaza, sino como un reto, es la palabra, en torno a América está llena de los tigres eh, eh, del león español, de los cachorros del noble español. Bueno, porque claro, Darío era un hispanista, a diferencia de José Martí, que tenía claramente una diferencia con España, habiendo participado él desde Cuba por la independencia. Darío más bien tenía una, eh, una cercanía hacia esa, casi que nostálgico, ¿no? A lo que había sido la herencia española. Un poquito las contradicciones entre estos autores. Bien, de nuevo, características literarias en el caso de la Oda Roosevelt, pues el como continúa acá, carácter aristocrático, es un poema lleno de referencias mitológicas clásicas, referencias a la cultura y la historia precolombina, eh, y referencias del momento de la cultura, de diferentes personajes, menciona a Tolstoy. Menciona a Walt Whitman. Tenemos la sensualidad, el sensualismo y también búsqueda de musicalidad en el tono, en el ritmo, con los alejandrinos que utiliza en estas formas poéticas particulares. Y de retorno a la mitología, que ya lo decía, ¿verdad? Como mencioné a Baco, a Hércules, a Platón y el alfabeto pánico. Bien, en los temas AP tenemos las sociedades en contacto como una de las partes más importantes. El imperialismo, nacionalismo, regionalismo está presente en todo el poema. Eh, todo el tema de la, de la mención de América con su historia, eh, digamos, gloriosa de diferentes personas que combatieron, incluso menciona a los aztecas. Y luego tenemos por otro lado, pues la amenaza del imperialismo que al final dice: No, Dios no está con ustedes, ¿no? América puede resistir. El mensaje final de Darío. Nuevo, un poema modernista cargadísimo de recursos: apóstrofe, antítesis, personificación, hiperbatón, paradoja, símil, símbolo, hipérbole. Quiero retomar apóstrofe, ¿verdad? Este llamado que hace constantemente a Roosevelt, hablándole a él, porque está dedicado casi como una carta que le dirige, donde le, le, le comparte todas estas ideas, estas críticas y a la vez eh, esta obra. Bien, continuemos. Finalmente, el hijo. El Hijo es una novela de la tierra telúrica. A ver, esto es bien importante mencionarlo de entrada, porque El Hijo a veces va a aparecer como que fuera un texto realista, naturalista particularmente. ¿eh? Recordemos que el naturalismo era esta radicalización del naturalismo que estaba buscando describir casi como de manera científica la miseria humana con alta descripción de ambientes, con un enfoque en el lenguaje, con mostrar las cosas de una manera muy, muy cruda pero siempre tenía una intención crítica social y a la vez una voz narrativa omnisciente, que como una cámara iba a entrar en todos lados y no iba a mostrar los pensamientos, los sentimientos y las acciones de los personajes. Ojo con ese detalle que es muy importante. El Hijo Horacio Quiroga realmente es una novela de la tierra teórica, es decir, entra en una fase del modernismo, un poco más tardío, recordemos que este cuento es de 1935, donde eh, Quiroga, por un lado, tiene todo el elemento del lenguaje, la forma, modernista, pero también utiliza varias herramientas que son propias del realismo y naturalismo. Pero hay un detalle muy importante que es el que nos va a indicar que no es realista naturalista y es la voz narrativa no fidedigna. Ya voy a retomar esto. Una vez más, la novela Tierra Telúrica básicamente es una novela ya del modernismo tardío, donde empiezan a rescatar valores geográficos, culturales, casi que de manera costumbrista sobre América. Esa exploración de la identidad propia, ese volver a las raíces, que ya se ve un poco en la duda Roosevelt de Darío, lo vamos a ver en este tipo de textos. En el caso de Quiroga, tiene que ver, obviamente, con vínculos o elementos con su vida. Él vivía en la selva, él vivió en misiones, él tuvo estos contactos con el mundo natural y él lo refleja en su obra. Vamos a ver entonces de nuevo cuáles son las características tema AP. Y de nuevo, ¿por qué este no puede ser considerado un texto propio del naturalismo, aunque utilice muchos elementos de él? Bien, tenemos entonces eh, que es un cuento que relata una tragedia, ¿verdad? Estamos hablando del accidente de casa que sufre este muchacho, una vez que el padre pues, le ha permitido que vaya solo a cazar y que cuando lo encuentra, pues su mente se destruye, ¿no? Después de haber alucinado muchas veces con que el hijo estaba muerto, cuando realmente lo mira muerto, más bien lo alucina vivo. Eh, es triste, es trágico, y al final hay un desdoblamiento también, y la buena narrativa nos hace creer que el hijo está vivo, incluso en un momento dado que menciona que un hijo de 13 años sabe cuando su padre, y ta, 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 y luego nos damos cuenta que el hijo no estaba ahí, que todo esto era la alucinación del padre, incluso hay como un doble final, un final donde aparentemente va con su hijo feliz, y luego nos dice, pero realmente aquel padre va sonriente, pero va alucinado, porque no lleva a nadie en el, ahí al brazo, no sino que él va solo. Bien, pero vamos Parte a parte. Primero, características literarias. Tenemos diálogo entre melancolía y vitalidad, definitivamente, preciosismo en las formas y los temas comunes de la melancolía, la angustia y la evasión de la realidad. En este caso, personificado en este pobre padre que acaba alucinando ante el hijo muerto. Tema AP: tenemos el tiempo y el espacio, el individuo y su entorno, porque el entorno natural es de gran importancia en esta historia, naturaleza y ambiente, por supuesto. Eh, básicamente, lo que está pasando acá es un news Roman, es un muchacho que de alguna manera iba a crecer, iba a ser como su prueba de madurez, pero, pero malogrado, ¿no? porque muere en el proceso. Y tiene que ver con poder enfrentar la naturaleza. Las relaciones interpersonales: la familia, el padre con el hijo, un vínculo importante de mucho amor, de mucho aprecio y protección. Que, por ejemplo, va a dialogar muy bien con el cuento de Juan Rulfo No violar a, a los perros, donde también hay un vínculo padre-hijo, nada más que muy malogrado en ese caso. Eh, y la dualidad del ser con la construcción de la realidad, que es el padre construyendo una realidad que de alguna manera le permita sobrevivir a la tragedia, a la alucinación de que el hijo está vivo. Como recurso literario, y aquí vamos a ver una vez más por qué este cuento no puede ser considerado naturalista, tenemos una voz narrativa no fidedigna. Vamos a ver. El realismo y naturalismo tenían, por definición, un propósito de descripción de la realidad, eh, en el caso del naturalismo, casi que de manera científica, para poder influir en los lectores, particularmente burgueses, para que esto de alguna manera se sensibilizaran o se informaran. Recordemos que para esa época, el positivismo. Sobre todo en la figura de Auguste Comte, estaba influenciando a la burguesía y también a los intelectuales naturalistas, que básicamente creían que si uno podía entender las reglas de la sociedad, uno podría entonces cambiarla, modificarla, alcanzar la utopía si es posible. Entonces, los realistas y sobre todo los naturalistas creían que si describían ampliamente la realidad y la mostraban en un texto, sobre todo en aquella parte más miserable y terrible, podríamos entonces descubrir sus reglas o sus principios. Por ende, la buena narrativa tenía que ser fidedigna y omnisciente para mostrarnos las cosas casi como documentando la realidad. En el caso de Quiroga, que es un excelente alumno de Edgar Allan Poe, lo que quiere es engañar al lector. Quiere conducirlo por un nivel para luego revelar la verdadera trama, lo que estaba pasando, ¿no? Es un final epifánico. La epifanía es mostrar la otra agenda, lo que estaba pasando debajo. Habían pistas, había prefiguración, claramente, pero eso hasta el final se va a uno a enterar. Y en el caso de Quiroga, la voz narrativa nos engaña como ninguna otra, porque, insisto, nos miente. Nos dice que el hijo está vivo, nos coloca la perspectiva del padre como que es perfecta, como que no tiene ningún problema él cuando ve al hijo y se va con él caminando, y luego nos tira el verdadero final. Nos revela que nos ha engañado. Entonces, en este sentido, la intencionalidad de Quiroga no es la descripción fidedigna de la realidad sino que lo que quiere es que el lector se engañe, se sorprenda y tenga un final epifánico y descubra entonces la, la subtrama que venía ahí. Más adelante veremos historias que funcionan de manera similar. Tenemos en El Boom, La Noche a Boca Arriba de Julio Cortázar, eh, que tiene un narrador omnisciente, o el propio El Sur de Jorge Luis Borges, que también funciona de una manera muy similar, nada más que jugando más con las ambigüedades. Si realmente Dalman murió o no murió en el hospital o si murió realmente cuando estaba en el sur, no lo sabemos. La Noche Boca Arriba, al final, revela que el hombre siempre estuvo realmente soñando y que, que el soñador era pues, el guerrero Moteca, ¿no? que estaba siendo perseguido en la Guerra Florida para el sacrificio humano. Volveremos a retomar ese tema cuando veamos el boom. Latinoamericano. Bien, tenemos entonces pues, narrativa no fidedigna, metaficción, porque no habla, Quiroga no habla, como que estuviéramos en una fogata, como que fuera nuestro amigo contándonos una historia, y nos dice que, que por favor nos tapemos la, los oídos para no escuchar al pobre padre, sufrir, llorar. Hay desdoblamiento, porque efectivamente hay un punto de quiebre del personaje principal, el padre, la ambigüedad. Que se va a resolver hacia el final, el diálogo y el fluir de conciencia, sobre todo cuando el pobre padre va en el bosque, en la selva, en la, entre las matas, buscando al hijo y vemos cómo lo que está pensando, que por todos lados alucina que está mirando a su hijo enredado, muerto eh, de un escopetazo, que es efectivamente lo que sucedió. Bien, hasta acá el modernismo, vamos a avanzar ahora a la generación del 98. Y acá, una vez más, tenemos algunas palabras claves. Eh, estamos hablando de eh, crítico, subjetivo, formas literarias antiguas y escritura con sencillez. Vamos ahora a entender de dónde viene esto. Bueno, en principio, ya hemos mencionado la guerra hispano-estadounidense de 1898. Esto es clave, clave, clave en este caso porque ellos se llaman así, a esta generación se le nombra de esa manera porque está vinculado con lo que se le llama el desastre del 98. ¿Qué cosa es esto? Pues es como el combo de, de, de desastres que sufre España en este año. ¿no? Primero pierden la guerra eh, hispano tienen entonces que firmar su renuncia a la soberanía sobre Cuba y luego también les toca entregar Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Básicamente lo que alguna vez fue el gran imperio español bajo Carlos V se llamaba ya esto no existe, esto el declive es total. Si hay algo ya básicamente es el recuerdo y esta gente que no es que nacieron en ese año, ojo, esto es muy importante, no es que nacieron en 1898, no, sino que están marcados por esta época porque están viviéndola, la están experimentando, están viendo cómo España a pesar de todo esto sigue viviendo en sus ínfulas imperiales y sobre todo para ellos siguen en el pasado. Recordemos algo importante que lo mencionamos cuando estábamos hablando del siglo de oro, siglo XVI, renacimiento en Europa. Mientras Europa se fue moviendo lejos de la influencia de la Iglesia Católica, España siguió en un compromiso vital con la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Porque el catolicismo fue fundamental en la construcción de la identidad, de la, de la identidad ibérica española a partir de la reconquista. Cuando se enfrentaban a los moros, que eran musulmanes, los españoles se sentían y se miraban y se decían a sí mismos católicos. O sea que una diferencia importante en el territorio era una diferencia religiosa. Por eso incluso se veía muy mal cuando, por ejemplo, un católico se volvía eh, eh, musulmán, se le llamaba tornadizo. Recordemos el romance del rey moro que aparece esa expresión ahí. Bien, entonces, esta gente está marcada por este año. Ven cómo España sigue pensando en el pasado, sigue todavía en esa unión con la iglesia que para ellos es atraso. Y entonces empiezan a criticar a España. También en este, en este contexto histórico hay que, hay que hablar que aparece la generación del 27, que la vamos a retomar en Teatro y Poesía del siglo XX, entre esos escritores en esa generación va a estar Federico García Lorca, y llegará también la Guerra Civil Española, que es un reflejo de la crisis que se estaba viviendo. Básicamente dos, España. Una España eh, todavía con ínfulas imperiales, muy católica, muy conservadora, que se va a volver fascista una vez que Franco llegue al poder, ya eh, buscando la Segunda Guerra Mundial, y también la otra España, una España más de izquierda, una España más atea o más progresista, podríamos llamarle también, no necesariamente atea, pero que de alguna manera las dos van a estar en crisis en el tiempo que esta generación está escribiendo hasta que llegue, digamos, al terrible desenlace que es la Guerra Civil Española que va a llevar un montón de represión y también hay que decirlo, pues genocidio, ¿no? Un montón de gente que básicamente va al exilio, otros los van a matar, entre ellos Lorca, por ejemplo, que va a ser uno de los fusilados en esa época. Bien, características literarias de la generación del 98. Visión pesimista y crítica sobre España. Lo he mencionado ya, estaban criticando la España atrasada, la España que había perdido todo, la España que debía de renovar, aprovechar este momento, esta pérdida para renovarse para acercarse más al resto de Europa, que ya se había alejado bastante de, de la Iglesia Católica, que había construido un camino más, de, digamos, autónomo, democrático, eh, progresista. Rechazan la estética realista y usan un lenguaje impresionista casi callejero. Ellos querían ser leídos por el pueblo. A ver, esto es muy importante. Esta gente, a diferencia absoluta del modernismo, que estaba en ese momento en boga desde América, exportándose hacia Europa, estos, en una pequeña isla, por así decirlo, en España, están escribiendo sencillo, no quieren escribir de manera perfecta y preciosa porque sus lectores son el pueblo. Ellos quieren ser leídos por la población general. Los modernistas no querían ser leídos por lo porque ese y no estaban pensando en el pueblo al escribir. De nuevo, insisto, recordemos la complejidad de Oda Roosevelt o de Nuestra América de José Martín. Esta generación introduce la subjetividad en sus obras. Como están queriendo meter su opinión, utilizan a sus personajes para de alguna manera reflejar sus dudas sus sueños o, su, o sus pensamientos, digamos, críticos acerca de la España. Para esto utilizan voz narrativa, personaje principal o testigo. Eso lo vamos a ver en San del Bueno, ya vamos a volver ahí. Y un estilo indirecto. También van a buscar inspiración en géneros tradicionales, esto particularmente en poesía, como el romancero, que es el caso efectivamente de Antonio Machado, con el que han dado muchos caminos, que es un romance. Recordemos que ya habíamos leído un romance medieval, el romance del rey moro es efectivamente un romance. Aquí entonces esta generación busca en el pasado y retoma estas formas para también expresarse, para conectar con el pueblo. Y abrazan la experimentación y la renovación de los géneros. Particularmente en esto vamos a encontrar a un Miguel de Unamuno, heredero de Cervantes, que va a utilizar la metaficción de una manera maravillosa. La aníbola de Unamuno, aunque no lo leímos en este curso, la recomiendo mucho. Hay un personaje que acaba dialogando con Unamuno. Acaba yendo a la casa del autor para decirle que cómo es posible que él va a morir, por qué él tiene ese destino. Y aquí empieza una complejidad de lo más interesante, donde Namuno se escribe a sí mismo hablando con su personaje. Y hay referencias al Quijote de Cervantes y Níbula y tal. Pero bueno, también es Armando el Bueno y metaficción, no tan profunda y compleja como la de la Níbula que estaba mencionando, pero sí, efectivamente está. Niebla, se llama esa níbula. Bueno, es que, el, no, dice que dice que no se llama novela, se llama Níbola. eso decía una mono, ¿no? Niebla es el nombre de ese texto que estaba mencionando. Bien, obras, pues ya las he dicho, ¿no? Bueno, aquí una pintura que refleja un poco la estética de la, de la gente del 98, Mujeres de, de Sepúlveda, perdón, de Ignacio Sudolaga, donde vemos la España profunda, la España rural, esa mirada que también la vamos a ver en Machado, que habla como de la verdadera España, su esencia, el pueblo que trasciende la iglesia, que trasciende la ínfula de los reyes y tal, sino que habla de la gente trabajadora, de la gente sencilla. Ese enfoque está en esta pintura claramente. Además, de nuevo, pictóricamente hablando, sencilla, con trazos gruesos, mostrando la España tal cual, de una manera bastante eh, común, digamos, ordinaria a la gente. Tenemos entonces, he andado muchos caminos de Machado y San Manuel Bueno Mártir de Miguel y Unamuno. Ya dijimos que el de Machado es un romance. Y en San Manuel Bueno se utiliza mucho la metaficción. Veamos cada obra ahora. He andado muchos caminos, efectivamente, es un romance, es decir, un poema de versos octosílabos con rima asonante en los pares. Tiene que ver, insisto, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado, como parte de ese resucitar géneros tradicionales, en este caso el romancero, donde buscan la inspiración los poetas del 98. El poema está dirigido a la gente humilde, igual que la pintura que miramos antes. Eh, está hablando de la España. Hay la, la crítica a la España se da acá porque dice que hay algunos que no les gusta estar en las cantinas, que no viven el vino con la gente, mientras que la gente básicamente toman agua, toman vino, trabajan y un día mueren y hasta eh, simplemente duermen bajo la tierra. Está hablando de la humildad y la modestia de la España profunda versus toda esta gente que tienen grandes ínfulas, los snobs y otras clases sociales de una España eh, más conservadora. El estilo es sobrio, es directo y hay subjetividad porque la opinión crítica y la postura eh, social de Machado en el poema es evidente él está del lado del pueblo y del lado del humilde los temas ap relaciones eh, interpersonales individuo y la comunidad la amistad y la hostilidad y las sociedades en contacto claramente eh, los por un lado los snobs digamos conservadores y por otro lado la gente humilde del pueblo que trabaja y un día desaparece tenemos como recursos literarios hipérboles, anáfora, metáfora, paralelismo, símbolo, imagen, personificación, encabalgamiento, antítesis y alusión. Bien, retomamos entonces ahora para cerrar con San Manuel Bueno, eh, y que es una novela que sabemos que habla de este padre que tiene una crisis eh, de fe existencial prácticamente, que es que él no cree en la vida después de la muerte. Y él ha vivido con este secreto y básicamente ha tratado de ser lo mejor posible porque sabe que es una idea que al pueblo le sirve, que si la gente no supiera o no creyese que hay una vida después el sufrimiento sería mayor y sobre todo no harían el bien el día de hoy porque sentirían que no hay ninguna recompensa ni razón. Básicamente el padre no quiere que nadie caiga en el nihilismo, pero él vive en depresión, él dice que su padre también vivió en depresión, hay todo un tema de simbolismo con el lago que funciona como que fuera el consciente y el inconsciente, pero también el mundo privado, el mundo público, el yo interno, la introspección, Mucha simbología y muchas imágenes interesantes que nos entrega acá eh, Unamuno. Aquí tenemos prácticamente todas las características de esta generación: la visión pesimista y crítica respecto a España, la rechazar estética realista, un lenguaje más casi que personal, callejero, la subjetividad que lo consigue a través de la voz de una narradora testigo, que mira la vida de San Manuel Bueno, que es esta beata prácticamente, ¿verdad?, que lo ama y que ama al pueblo y que es altamente católica. Tenemos también el estilo sobrio y la experimentación. La metaficción se utiliza sobre todo al final con una especie de epílogo muy cervantino, una era admirante de Cervantes, en que dice que él encontró esto, que este texto él lo halló, que es esta mujer que lo escribió y que él no sabe qué hacer muy bien pero lo ha querido compartir. Y básicamente por ahí él dice que él cree en este personaje y en su historia más que en la realidad misma. Y aquí de nuevo la metaficción, la alusión a Cervantes, el Quijote, está presente, ¿no? Bien, tenemos como temas ahí eh, la dualidad del ser, obviamente espiritualidad, religión, imagen pública y privada. El padre es una cosa dentro de sí eh, y otra cosa frente al pueblo. La introspección, el tiempo y el espacio, el tiempo lineal, el tiempo circular, el tiempo transcurre. Desde que era niña el personaje testigo hasta adelante, hasta llegar a la muerte del padre y el escrito que ella hace a posterior. La naturaleza y el ambiente también están presentes ahí y tenemos eh, el, la perdón, sociedades en contacto la asimilación y la marginación que en este caso es el, el hermano el lázaro cuando llega a, al, al pueblo el hermano el, de, la, de la narradora se convierte se convierte en apariencia pero se convierte al final es asimilado a la comunidad él venía de ser el progre de izquierda que viene de Estados Unidos de América y entonces asume las ideas del padre a pesar de ser fervientemente anticatólico y compara a la Iglesia Católica con el, y a España en ese momento con algo feudal. Aquí está claramente la visión de la gente del 98, pero Unamuno se la juega creando un balance, ¿no? Como diciendo, está bien, por un lado criticar la fe, pero por otro lado hay que hacer el bien y todos queremos hacer el bien y deberíamos de trascender esa mirada crítica sobre nuestras creencias y simplemente poner de acuerdo en hacer algo positivo entre todos. Hay un mensaje un poco por ahí, ¿no? Tengamos fe o no la tengamos. Tenemos entonces analepsia, yuctaposición, desdoblamiento, ambigüedad, símbolo, diálogo, metaficción e intertextualidad. Porque incluso menciona él mismo su propia obra, Níbula, eh, Niebla, eh, de Unamuno. Bien, pues hasta acá, eh, esto ha sido este repaso de esta unidad 5, Modernismo y Generación del 98. Una vez más les recuerdo que esta presentación la pueden encontrar en versión demo acá, en el comentario que se encuentra abajo de este video. También si quieren eh, descargarla, adquirirla completa, se encuentra en la tienda de cultura literaria en la página de Teachers by Teachers. Como siempre les invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y seguir atentos a los próximos repasos y otro tipo de recursos que estaremos compartiendo más adelante. Como siempre, por su atención, muchas gracias.